Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos con Héctor y Diego en el taller en el rincón de la Fora y de los B8. Bueno, Héctor, comentanos un poco al lado acá qué estamos viendo. Bueno, en principio es una Fora Cabriolet. En realidad hay tres modelos de Fora. Una es coupé, o sea que el techo no se baja. Otra es, ¿cómo se llama, Diego? La otra. Son tres modelos, una cabriolet, sí. Otra falsa cabriolet y la cerrada coupé. Que la falsa cabriolet tiene capota y simula como que fuera convertible, pero no es convertible. Bien. Esa es la diferencia. Y la otra se baja al techo, igual que esta, sí. Pero en vez de tener vidrio, tiene una lona. Ah, digamos, bien. Un vidrio con una lona. Claro. Sí. Es así, la que vulgarmente le llaman roadster, que acá le llamaban baturé. Mira. Viste que entonces no tiene vidrios, tiene un parabrisas postizo, el parante postizo, que los demás tienen fijo el parante. Y tenían el asiento en el baúl que vulgarmente le llamaban mata suegra. Y la verdad, ir ahí atrás, vos nunca fuiste, ¿no? He ido poquito, pero he ido. Está muy bien puesto el nombre. Y en España le dicen, ahí te pudras. Hay una historia y también un auto muy particular. En este auto particular, ¿qué motor tiene? Es un motor de Fora, tiene 2.000 centímetros, ¿no? Tiene 2.700 y pico de centímetros cúbicos. Es un motor tradicional, de la época. Lo que tiene de ventaja, el auto está todo original. Lo que tiene de ventaja este tipo de auto, yo tengo otros, y sin embargo, este siempre arranca, tiene 6 volts, está todo original, pero siempre arranca, no tiene problemas, porque los frenos son a varilla, o sea que no hay frenos hidráulicos como para que trabajen fluidos en los frenos. Después la bomba de nasta no tiene, porque la nasta cae por gravedad, es descendente. O sea que es un auto que realmente de todos está parado 3, 4, 5, 6, 8 meses y siempre arranca, da 2 vueltas y arranca. Realmente es un auto muy confiable. Funcional, completamente funcional. Y tiene poco mantenimiento. Una vez que este auto está todo bien y se cuida, no es un auto tallerista. Claro. Ahora comentanos un poco más con vos, el auto y vos. Bueno, la historia, ¿cómo comenzó a la que lo obtuviste vos? Es una historia un poco increíble, porque el auto estaba de acá donde estamos, 10 cuadras. Mi señora es martillera y tenía un amigo que era martillera. Y un amigo que era martillero. Y la voy a hacer lo más corto posible, porque si no nos vamos a extender. Y mi señora me quería regalar un auto. Yo no tenía ningún auto en ese momento, hace cosa de 15 o 20 años. Entonces para mi cumpleaños me compró el auto, y como sabe que yo soy bastante pesadito en estas cosas, me dijo, mira, prefiero que lo vayas a ver a ver si me clavo. El auto estaba estaba bien, pero bueno, había que hacerle un montón de cosas. La falta de inexperiencia me hizo que yo gastara mucha plata en este auto, mal gastada, porque en realidad cuando se hace un auto lo mejor es desarmarlo todo y hacerlo de vuelta, y yo siempre lo hice por partes. Claro. El auto ahora está completo, en buen estado. Otra de las historias increíbles es de que este auto, después que lo compré, yo lo tenía en un taller, y el mecánico, que no era mecánico de Fora, lo llama a Diego, sí, para que venga a ver el auto. Y él estaba con un amigo, que en la actualidad es muy amigo mío, y amigo de él, por supuesto, y le dice, che, mira, vamos a ver un auto. Se van a ver el auto, y resulta que pasó, el auto era de él, o sea, era de la madre de él, estaba en el interior el auto. Y bueno, después, esas cosas de la vida, un día mi señora, para otro cumpleaños, quería regalarme una mascota que estaba en el coso, se contacta con Diego, viene a buscar la mascota, y bueno, a partir de ahí, yo entablé una relación con él, y entablé una relación con Eduardo, que es el dueño del auto, en realidad era la mamá de él. Ahora, él es dueño. Y bueno, esa es la historia del auto. La otra historia, que estas son cosas, a veces las cosas no pasan por casualidad, es que cuando mi papá, mi papá era de Santa Rosa La Pampa, y por eso tiene la patente de Santa Rosa. Sí. Mi papá, cuando vino a Buenos Aires,
que yo venía en la panza de mi mamá, vino con un auto igual a este, no este, pero igual, igual, igual. Muy parecido. No, no, igual. El mismo modelo. O sea, era una cabriolet, igual que esta. Y bueno, y yo tuve siempre la añoranza y por eso mi señora la compró. Mi señora la compró sin saber que era el modelo, claro, porque inclusive yo en ese... Lo vio y le gustó, gracias. En ese mismo momento tampoco sabía de que había tres modelos de Forage. Yo sabía que era igual. En la actualidad tengo una foto que yo estoy en el auto y es el mismo auto, es igual, es increíble. No cambió mucho por ahí, exteriormente. Claro, y bueno, me dio muchas satisfacciones, he ido a La Pampa, he ido a Bariloche, he ido a Mar del Plata. Te has hecho unos viajes. No, he disfrutado del auto. A Salta fuimos con este, ¿no? No, a Salta fuimos con la Ford 46. Con la 46. Bueno, y realmente, bueno, este fue mi primer auto, hoy tengo varios más, pero bueno, es como que tengo... Y lo mejor es que nos seguís conversando. Especial. Sí. Que, hablando un poco de las reformas que nos estabas hablando, de que por ahí algunas partes les vas haciendo por partes, hoy está en este taller, por así decirlo, y para hacerles unas modificaciones y mejoras del auto. Sí, en realidad yo soy bastante pesado, dijera Diego, muy detallista, y había, cuando ponía el cambio, se producía un pequeño movimiento en las ruedas, y bueno, entonces se lo traje a Diego, que es un amigo. Claro, no era que, no sabían realmente qué era, entonces, y había un pequeño zumbido en la caja también, que mucho no me conformaba, a pesar de que ahora la desarmó Diego y me dijo que estaba bien, y bueno, siempre, como soy tan fanático, trato de que no se pase ningún detalle, claro. Y posiblemente con este auto hagamos un viaje en el club, que ahora nos vamos hasta Sierra de la Ventana o La Barría. Entonces, bueno, voy a ir con este auto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la nota, por contarnos un poco de las mejoras que le vas a estar haciendo. Así que bueno, esperemos que este auto siga con este mantenimiento y siga en el estado que está, porque está muy bueno. Y por último, que me olvidé de preguntarte, ¿cuál es el uso que le das? ¿Es para todo uso que vas para un lado o para el otro, o solo para exposiciones o lugares reservados? Mira, en realidad yo tengo 7 autos, y como dice mi señora, tengo una sola cola para tantos autos, así que cuando puedo lo saco, o sea que de vez en cuando lo saco. Claro, la verdad, muchísimas gracias por la nota. Gracias. Muchas gracias también, Diego, por dejarnos presentar este auto en A Toda Velocidad y también hablar un poco de las reformas. Con mucho gusto, esta es vuestra casa, cuando quieran venir, vengan, que acá voy a estar. Bueno, muchas gracias a ambos. Acá en una entrevista para Toda Velocidad junto a Héctor y Diego en el rincón de la Fora y del V8.